hacer usted la presencia. Ya no se lo voy a dormir porque estaba ansioso. Qué bueno, me alegro de que esta oportunidad se vaya a dar. Que conté con el respaldo de ustedes, el nombre de Estados Unidos también, especialmente Gerardo, Héctor, Camilo, la familia. Y aquí, Rafa, mañana que se te va a poner un pisito, el Pablito. Arbolar, pica. Vamos a mantener esta misma formación. Se va a hacer, lo va a caminar suave. Yula está lesionado. ¿Okay? Yula está lesionado. Bien. Yo voy a ir suave como quiera que sea. Voy a hacer esta misma formación. Lo van a hacer, lo va a caminar suave. Yula está lesionado. Yo voy a ir suave en el aguinaldo. Thank you.
las ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Allí, cavando trincheras, tratando de sitiar, o mejor dicho, sitiando lo que era el castillo de Morro, y fue defendido por tropas como esta, que en aquel tiempo las armas que se utilizaban eran picas, espadas, mosquetes de mecha y arcabuces, cosas que utilizamos, pero por reglas, estamos ahora mismo en un lugar público, pero no las estamos llevando ahora mismo, porque se consideran armas. Así que, yo les pido por favor un aplauso a estos soldados de Perú.
sean las unidades militares que han hecho un sacrificio por llegar aquí y hacer esta bella estampa. Vamos a pasar también al monumento en breve para allí hacer una declamación en honor a los valientes que en aquellos días, hace 395 años, pues defendieron la isleta de San Juan desde diferentes puntos, no solamente de aquí desde el morro, sino que también en el Cañuelo hubo combate y en el área de la Laguna del Condado también hubo unos intentos de combate. Si alguno de los compañeros míos me ayuda con esa información, pues se los puedo agradecer. Alguna duda o pregunta que tengan, personajes históricos que tal vez ustedes hayan escuchado, como el Capitán Amézquita o el Capitán Andrés Botero, fueron los que se destacaron durante ese ataque, y el gobernador Don Juan de Ada. También hubo criollos como Juan Pérez el Bueno, que se destacó durante ese ataque, expulsándolos a los holandeses. El ataque comenzó un 25 de septiembre, se retiraron un 2 de noviembre, no sin antes haber quemado la ciudad de San Juan. Unos días como hoy, hace 395 años, desde la fortaleza y castillo San Felipe del Morro, valientes hombres, españoles, criollos, eclesiásticos, mulatos, mestizos y hasta negros esclavos, resistieron valerosamente el ataque del holandés Enrico Balduino. Comenzó un 25 de septiembre de 1625 y se retiraron en derrota un 2 de noviembre, no sin antes haber quemado la bella ciudad de San Juan. El lugar, el monumento ubicado en la explanada del Morro, marca el lugar hasta donde llegaron las trincheras flamencas durante el sitio. Duelo de cañones, de mosquetes, de arcabuces y combates de cuerpo a cuerpo se dieron en este campo. Combates protagonizados y capitaneados por Juan Amézquita, Andrés Botello, quienes inspiraron a criollos como Juan Pérez el Bueno a pelear valerosamente. En su sangre, es su sangre la que llevamos nosotros en nuestras venas, y hoy día nos hace resilientes ante las adversidades. Es a ellos a quienes honrosamente hacemos homenaje en estos días. Por tanto, presentamos esta bandera como símbolo de estandarte para siempre recordar la gran gesta de estos valientes que son nuestros antepasados. Agradecemos su gran entrega y sacrificio. Santiago
y cierra España. Está casualmente en el Museo del Prado, en España, en la sala de las grandes batallas. Es donde está la ficha para disparar la pieza.